¿Qué tal, señores? Aquí estamos ya de regreso en la campaña de Kill Teams que estamos corriendo en Purgatory, más específicamente en la ciudad de Karsis, la ciudad eterna, la ciudad sin límite. Y vamos a hablar sobre esta ciudad en particular. Karsis tiene una extensión de 300.000 kilómetros cuadrados. Eso es prácticamente todo un continente. Y el resto de los continentes son islas aisladas que también fueron militarizadas o fábricas rodeadas por mares, que también están militarizados y se extrae combustible de estos océanos. Karsis es una ciudad que en su gloriosa época fue hogar de grandes dinastías y familias muy acaudaladas que surgieron gracias a los rock traders, al comercio ilícito, por así decirlo, que a veces el mismo imperio permitía. Ahora son ruinas y son cementerios. Y las fuerzas Tao han dominado casi todo el continente y prácticamente la mitad de todo el resto del planeta. Las fuerzas Tao llegaron aquí después de la explosión de guerra que hubo en Damocles, y aquí podemos ver en particular el sector en la ciudad en el cual estaremos corriendo la campaña, el sector Hades, que es un sector muy industrializado, grandes ruinas de complejos industriales, fábricas, ciudades, puertos espaciales, y es aquí donde se deciden los enfrentamientos en la campaña. Actualmente las fuerzas del imperio están concentradas en el extremo este y en el sur. Space Wolves, Guardia Imperial, Death Watch, Grey Knights están en estas áreas. Algunos de ellos se han aventurado a la zona central, en particular los Grey Knights y la Guardia Imperial, y toda la zona norte está siendo ocupada actualmente por las fuerzas de Tao, mientras que las fuerzas de Eldari están en el oeste. La campaña está entrando a la fase 2 de enfrentamientos, la fase 2 de la historia, donde un gran acontecimiento sacude la ciudad de Karsis y obliga a las facciones participando a tomar un nuevo curso de acción. Todos prácticamente en la campaña han estado manteniéndose estables. El que ha tenido definitivamente más victorias son los Eldari. Así es que nos vemos en el arranque de la segunda campaña en el siguiente video.